Uno de los temas que seguramente va a estar en unos minutos en la mesa que tenemos prevista para ahora. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, defendió ayer la inversión realizada por la comuna capitalina en el festival Acá Estamos, que generó críticas por parte de la oposición departamental. Los cuestionamientos surgieron principalmente por el costo que significó traer a la cantante argentina Lali Espósito, que rondó los $250,000, y a la brasileña Daniela Mercury, cuyo calle fue un poco más de $62,000. Tal como les comentábamos ayer, se vendieron unas 20.000 entradas a un precio de $400 y otras 19.000, prácticamente una cifra muy similar, fueron obsequiadas a distintos colectivos y organizaciones, según informó la comuna. Los niños también entraron gratis al festival. Cose explicó ayer cómo se le pagó a las artistas internacionales y dijo no tener el dato completo sobre cuánto salió el total de la organización del festival. Entre lo que se recaudó a través de las entradas, lo que recaudamos a través de los sponsors y habíamos licitado la venta de comida, nosotros logramos cubrir el caché de las dos artistas internacionales y el resto del costo lo asumimos, como asume la intendencia cuando pone un escenario y demás, que lo íbamos a asumir de cualquier manera porque creemos que eso hay que invertirlo en la política pública. ¿De cuánto fue esa inversión entonces? No tengo el número exacto, pero aproximadamente podríamos decir que el evento costó la mitad de lo que hubiera costado. Este evento fue visualizado por las 60.000 personas que habían ahí, vivido por las 60.000 personas que habían ahí, y por varios miles a través de TV Ciudad y también a través de las redes. Me dicen los expertos que cerca de 2 millones de personas participaron de una manera o de otra en este evento. Bien, y está todo listo para que comencemos con la mesa de ediles que tenemos prevista para hoy. Son varios los temas a conversar. Como les decíamos al inicio del programa, ayer el Senado inició el proceso de juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, a la vez que en los últimos días se han discutido, hubo cuestionamientos en relación a la entrada en vigencia del aumento de la contribución inmobiliaria y también por los costos y la organización del festival Acá Estamos, que tuvo lugar el pasado fin de semana. De todo eso vamos a estar conversando con el edil del Frente Amplio, Nicolás Laza, y el edil del Partido Nacional, Javier Barrios Güemes. Los dos, bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bienvenidos. Por la invitación. Bienvenidos. Si les parece, porque bueno, fue noticia de ayer, comencemos con la decisión que tomó la Comisión de Constitución del Senado de empezar el proceso de juicio político a Carolina Cose, una definición que habían tomado desde la bancada de la oposición departamental. Usted, Javier Barrios Güemes, tuvo mucho que ver en eso. ¿Podemos recordar por qué se tomó esa decisión desde la Junta? Sí, nosotros decidimos acusar ante el Senado, iniciando el proceso de juicio político, porque entendíamos que la intendenta de Montevideo había violado la Constitución de la República. Ella había dejado de contestar una serie de pedidos de informes, se le había convocado a sala por eso, y es en el único caso que la intendenta está obligada a concurrir a sala, no se puede hacer representar. En el día que tenía que concurrir no se presentó, nosotros entendimos que eso fue una violación a la Constitución, así lo entendió la mayoría que se requiere para acusar ante el Senado, y de esa forma se disparó el proceso. Lo que hizo ayer el Senado de la República es dar trámite, darle vista, o sea, cuando a una persona se le acusa, lo primero es darle las garantías, que es que esa persona conteste y conteste la acusación. Me parece que eso es lo correcto. Después el Senado se expedirá del contenido, de la forma, pero en un proceso, en un sistema democrático, cuando a uno lo acusan, lo primero es saber de qué se te acusa y tener la oportunidad de contestar. Por lo cual, lo que realizó ayer el Senado de la República me parece que es de forma y es correcto. Laza. Yo creo que lo de ayer del Senado de la República, más allá del trámite formal, es continuar, eternizar un episodio que no tiene sustento ninguno, ciertamente. Además, es muy coincidente que en el auge de las críticas que provienen de los mismos actores que promovieron el juicio político respecto a la Acá Estamos, ahora se acerca un nuevo acto en contra de la intendenta Carolina Cose, con acusaciones que ya quedaron sin sustento en la oportunidad de discutir esto en la Junta Departamental. A ver, en el momento de realizar la comparecencia, nosotros ya teníamos todos los pedidos de informe respondidos. No obstante, decidieron avanzar en esa situación que estaba, también vale recordarlo, en el auge
mientras estaba explotando toda la situación de Astesiano. En aquel momento nosotros consideramos que era una maniobra distractiva. Ahora sostengo lo mismo, pero además creo que ya queda demostrada la hazaña particular que tiene la oposición y concretamente el Partido Nacional con la intendenta Carolina Cose, a quien no han dejado gobernar tranquila en todo este periodo. No esperaron 90 días para hacer el primer llamado a Sala. Es decir, desde el día 1 se están poniendo palos a la rueda. ¿Y es correcto naturalizar que la intendenta no vaya a rendir cuentas al lugar donde le corresponde de acuerdo a la normativa? La intendenta tiene muchas oportunidades en las que va a la Junta Departamental. En todas las oportunidades que existen llamados a Sala se puede hacer representar y puede apelar a eso. O sea, no es una obligación que tenga. Está establecido en la propia Constitución que ante determinadas situaciones se pueda hacer representar. Yo creo que además tenemos que incorporar otro elemento que es estamos teniendo algunos actores de la oposición que han perdido toda cordialidad, ¿no? Creo que también lo que se está buscando es montar en la Junta Departamental una escena que no creo que le haga mucho bien a la democracia y a la política. Creo que hay que reflexionar un poco sobre todas las medidas que se han tomado en estos años para poder bajar la pelota, volver a resituar las cosas en lo que verdaderamente importa y dejar de personalizar tanto también la gestión. Porque yo insisto, esta no es la gestión de Carolina Cose, es la gestión del Frente Amplio. Pero el Frente Amplio, en términos generales, no es el candidato o un posible candidato para estas elecciones y eso yo creo que es lo que altera a la oposición. Está bien, yo coincido, hay algunos ediles que uno los ve en las redes sociales, lo único que quieren es fogonear la grieta, por decirlo de alguna manera, pero por algo los invitamos a ustedes dos, que los considero que ninguno de los dos entra en esa categoría. Acá hay una diferencia sustancial en la argumentación. Barrios Bove dice, en este caso estaba obligada a ir a la Junta. Usted, Laza, dice, en este caso se podía hacer representar. Me gustaría aclarar este punto porque la gente le quedan dos cosas completamente distintas. Nosotros tenemos diferencias interpretativas, aclaro, porque ¿cuál es la situación? Al momento, el día que estaba citada el llamado a Sala, ya estaban todos los pedidos de informe respondidos. Razón por la cual la obligación ya cae a nuestro juicio, porque en definitiva no había, al no haber pedidos de informe sin responder, no hay obligación de asistir en forma personal. Entonces, creo que el objetivo que tenían los ediles a la hora de convocar un llamado a Sala era que los pedidos de informe se los respondieran. Bueno, tarea cumplida. Barrio Bove no piensa así. No pienso así, pero además, por un tema de réplica y de tiempo, voy a aclarar unas cosas. Carolina Cose ha podido gobernar desde el primer día. Desde el primer día tiene las mayorías. Hace lo que quiere, hace y deshace en Montevideo. Lo hemos visto. Si se la convocó en los 90 días, fue porque a los 90 días, recordemos, fue el tema del apoyo de las ollas populares y las cartitas que tenían con contenido Frente Amplista que tenían que ir en las bolsas de comida. Por eso se la convocó, no por temas menores. Así es, se tienen las mayorías, a diferencia de lo que puede pasar en otros aspectos. No hay ninguna hazaña. Nosotros, para convocar a un director, la Constitución dice que tenemos que llamar a la intendenta. No podemos, como en el legislativo, llamar a un ministro, llamar a un director de división. La Constitución dice que la convocatoria tiene que ser a la intendenta. Lo que ha ocurrido en todos los periodos es que el intendente viene, da unas explicaciones, escucha respetuosamente a la oposición y cuando hay temas que son de otras, no son de tinte político, sino administrativos, delega en el director tal o cual. Eso no ha ocurrido. Lo que dice Nicolás, que la intendenta va para los actos protocolares. El otro día había una convocatoria por el tema de un director que no tenía título. Ella estaba a dos cuadras en el Cabildo de Montevideo, se la convocó y prefirió mandar a una delegación que dejar de estar en un espectáculo público y concurrir a la intendencia. Así es como le toma el pelo a la Junta Departamental. Y lo que tú no me preguntabas, el tema es el punto de corte. Cuando se convocó, se realizó la convocatoria, tenía más de 40 pedidos de informe sin contestar. Si cada vez que necesitamos que nos respondan los pedidos de informe, que es una de las tres formas de contralor que tiene la Junta Departamental, la tenemos que llamar a Sala, sería una locura. Y además, lo prevé la Constitución, es el único caso que tiene que venir perfectamente. Hubieron dos horas entre que se anunció la medida y que se votó. Ella, si quería
destrabar esta situación institucional, como lo ha llamado ella, perfectamente se apersonaba a la Junta, daba las explicaciones o estaba 15 minutos si quería y dejaba a alguna persona a que contestara. Pero es lo que nosotros decimos, es la falta de respeto, es el desprecio de la Junta Departamental, es el desprecio de los órganos contralor, algo similar con lo que pasaba con el Congreso de Diles, perdón, con el Congreso de Intendentes, que no iba, no prestaba atención, pero cuando llegó el momento de la presidencia, quería ser presidenta del Congreso de Intendentes. Cuando te referís al punto de corte, hace referencia a que cuando se la cita para ir a sala, en ese momento no estaban respondidos los informes y a posteriori se contestan. Exactamente, porque yo siempre pongo un ejemplo, un ejemplo burdo para que la gente entienda. Si una persona te roba este vaso, ¿verdad? Y después lo agarran y te devuelve el vaso, ¿cuándo se cometió el delito? El delito, en este caso, no es un delito, es una falta administrativa, pero cuando se llevaron el vaso. Acá es lo mismo, ¿cuándo es el punto de corte? Cuando nosotros votamos y en ese momento no se había contestado los 30 pedidos de informe, sino que habría que hacer, solicitar a que vengan inmediatamente, en ese mismo minuto, para no darle tiempo, porque siempre hay un tiempo de coordinación de esas sesiones, como pasa en el Parlamento con las interpelaciones. Y no me digan que el Partido Nacional o que la oposición está poniendo palos en la rueda del primer momento, porque si llevamos la cantidad de interpelaciones que ha habido en el Parlamento Nacional a ministros de Estado, creo que ha sido mucho más que los llamados a sala en la Junta Departamental de Montevideo. Laza, ¿qué dice a propósito de esto último, ¿no? La intendenta respondiendo los pedidos de informe, más de 40, dijo Barrios Bove, como una forma de destrabar que este paso se pudiese dar. Ya lo dijo todo Javier Barrios Bove, dijo que era lo que había que hacer, buscar una forma para que no darle tiempo para responder los pedidos de informe. Lo que no les interesaba era que lo respondieran. No, y eso desarticuló la estrategia, claramente. En tiempo y forma, pasaron más de un año sin responder. Claramente, era un capricho. A ver, me parece que también en este debate los pedidos de informe están todos ¿Había respondidos. ¿Había informes con más de un año sin responder? Hay algunos que se reiteran. Tienen plazo. Hay pedidos de informe que tienen los pedidos de informe tienen plazo para ser respondidos y en el momento que se reitera la reiteración no tiene plazo. Eso es un dato. ¿Pero es razonable que los pedidos de informe pasen más de un año sin ser respondidos? En tal magnitud, digamos. No se trata de tal magnitud. Algún pedido de informe concreto podría llegar a tener esa situación. ¿Pero es lo esperable o es razonable que pase un año sin respuesta? No, a ver, hay un montón de pedidos de informe que habitualmente en todos los niveles, para ponerlo arriba de la mesa, yo no estoy de acuerdo con que no se responda. Lo que quiero decir es pongamos esto en contexto. Esto no es un problema de la Intendencia de Montevideo. Hay pedidos de informe que llevan años y años y hay algunos que no se responden en los distintos niveles de gobierno. ¿Vamos a defender eso? No, lo que yo estoy diciendo es, acá concretamente, hay pedidos de informe que se resuelven googleando, ¿está? Pero hay estrategias internas dentro de los partidos de la oposición en donde ellos entienden que se van posicionando a ver quién es el que más pedidos de informe hace, quién es el más opositor y cómo puede posicionarse en una interna en los diferentes sectores. Yo lo que digo es, la mayoría de los pedidos de informe se respondían revisando la página web de la Intendencia. Uh-huh. Eso sucede. Te contesto y eso ha sido una respuesta, incluso. Un ejemplo, los pedidos de informes que llevaban más de un año son las contrataciones que tenía la Intendencia, las contrataciones por fuera de personales políticos. Algo que ustedes a veces nos preguntan a nosotros, che, se contrató, ¿sabés esto? ¿No pasó esto? Y a veces buscando en la página web no lo podés encontrar. Las contrataciones y lo que tiene que informar la Intendencia es cuánto personal contrató, cuántos cargos políticos por fuera de la plantilla de la Intendencia contrató, y eso es pedido de informe para que vean la teleaudiencia. La gravedad, la importancia, tenía más de un año sin contestar. Me interesa detenerme en un punto, porque recién tú hablabas de que esto no es el gobierno de Carolina Cose, sino que es un ataque que hace la oposición departamental al Frente Amplio en sí, pero sin embargo Bob estaba distinguiendo que el gobierno de Carolina Cose se desempeñaba bien distinto a otras administraciones del Frente Amplio. ¿Tú advertís que existe tal diferencia en cómo se desenvuelve Carolina Cose con la oposición? No, yo no visualizo eso. Creo que han habido que el diálogo que tiene este gobierno y la intendenta con la oposición es similar a otras administraciones. Y la ha convocado en muchas oportunidades. Yo creo que lo que existe es un gran enfrentamiento porque estamos frente a una situación en donde la intendenta Carolina Cose es posiblemente una precandidata a la presidencia y eso lo tiene preocupada la oposición desde el minuto uno. Hacía referencia recién Javier a lo que sucedió hace dos semanas, si no me equivoco, en donde hicieron un llamado desde el Partido Nacional a la intendenta en régimen de comisión general
para que responda por un título de un director que se respondió todo en la misma jornada, pero después se terminaron haciendo preguntas en sala, o sea, llamar a la intendenta para preguntarle por qué decía determinado título en una página web de una cooperativa que es privada, que no tiene nada que ver con la gestión de la intendencia. O sea, yo creo que ya se agarra cualquier cosa de agenda para poder poner en cuestión la gestión de Carolina Cose con aspectos que no tienen nada que ver con la gestión departamental. Entonces, eso también es otro mojón más dentro de la serie de mamarrachos, de mal utilización de herramientas que tienen los ediles, que tenemos los ediles, que yo las respeto y que las voy a defender. Los ediles y todas las minorías y las mayorías, yo también desde la mayoría he hecho uso del recurso y de la herramienta del pedido de informes para acceder a determinada información a la que no podía acceder revisando la web o revisando resoluciones. O sea, eso lo defiendo, pero realmente yo creo que es una tras otra y cada vez la que sigue es con menos seriedad que la anterior. Frente a tu pregunta, capaz que Nicolás no, porque la primera legislatura, yo llevo 7 años, pasé todo el periodo de Daniel Martínez. Daniel Martínez también era precandidato. Daniel Martínez tenía otro relacionamiento totalmente distinto con la Junta Departamental y con la oposición. Y Ana Olivera, yo también trabajé 3 años como asesor en la Junta Departamental antes de ser edil y también no fue candidata, no fue precandidata, pero tenía otro relacionamiento totalmente distinto. Era un respeto a las minorías, un relacionamiento fluido, obtener la información para poder gobernar, para poder controlar, hasta para poder realizar proyectos de ley o de decreto en el caso de la Junta Departamental. Es totalmente distinto y no es porque sea precandidata. Te pongo el ejemplo claro y concreto del periodo pasado de Daniel Martínez. Estaba en la misma situación. Era precandidato que tenía la mira en la presidencia de la República y su relacionamiento era totalmente distinto con la oposición. Tenemos que avanzar de tema, más esto ya lo habíamos discutido un poco en su momento, pero una pregunta para cada uno a modo de conclusión y sacando los formalismos que tiene toda la discusión para Laza. ¿Tanto le cuesta a la intendenta ir a la Junta Departamental cuando lo llaman los ediles o contestar en tiempo y forma los pedidos de informe? Y para Javier Barrios Bove, ¿están dispuestos a que si esto prosperase, ustedes funcionan de alguna forma como fiscales en este proceso? Y ¿están dispuestos a que esto termine con la salida de la intendenta, que no va a ocurrir porque no tienen los votos, pero el proceso final de esto termina con la salida de la intendencia si ustedes ganasen este juicio político? ¿No es un paso demasiado fuerte para lo que está en juego? Arranque el que quiera. Yo puedo arrancar. En realidad es una pregunta que más que para mí es para la propia intendenta. Yo no me voy a poner en vocero de la intendenta, creo que es ella la que... Estarías más cómodo si ella fuera... Yo lo que estoy diciendo es, en todos los casos tiene respaldo jurídico y constitucional para hacerse representar en todas las situaciones. Y hay una diferencia interpretativa concretamente respecto de esta situación del punto de corte que es interpretativa. Por eso es que no tuvo mayores consecuencias. Bien. Quiero responder la otra también. Mí me da la sensación... Pero a mí hay una cosa que no me cierra. Porque la pregunta de Nico implica que si que ella podría desactivar todo esto yendo. Entonces, ¿no hay una decisión política de tensar la cuerda? ¿No es política la decisión? Yo la verdad que no visualizo que sea una forma de tensar la cuerda, es apelar a las posibilidades que entiende según también los informes jurídicos que le hicieron acercar, que le hicieron llegar, que si no me equivoco tienen un antecedente, una situación exacta, prácticamente igual en el periodo de Ehrlich, que no devino en juicio político. Entonces, ¿cuáles son las diferencias si por el mismo tema a Ehrlich no se le inició en juicio político, ahora por la misma situación sí se le inicia a Carolina Cose? Son respuestas que no maneja el Frente Amplio. Tan lejos, tenemos que ir a hacer un poco de arqueología para encontrar qué pasó en ese momento, ¿no? Estamos hablando de 4 periodos para atrás. Son antecedentes, tampoco están tan lejos en términos históricos. 4 periodos. Bueno, pero fue algo que pasó. Es el mismo tema que no surtió, no tuvo el mismo efecto. Lo que pasa es que si uno es intendente, ¿qué más querría que ir a explicar sus políticas ante los ediles, digamos, ¿no? ¿Alguna vez? Donde tiene mayoría, aparte. ¿Alguna vez, por donde menos tiene la mayoría? Y Barrios Bove, esto termina con la salida de... O eventualmente terminaría con la salida de Carolina Cose. ¿No es un montón sacar a la intendenta democráticamente electa? Podría terminar. Nosotros, a ver, como funcionarios públicos, cuando hay un delito tenemos la obligación de denunciar. Cuando entendemos que hay una violación a la Constitución, no importa si es grande, chiquita, mediana, tenemos la obligación de acusar ante el Senado.
Después el Senado, que en este caso va a actuar como juez, verá la entidad, verá, analizará todo eso que tú estás diciendo, y si corresponde o no corresponde, si hay argumentos, razones políticas, si la entidad, si da la talla. Pero nosotros teníamos que acusar, disparar el mecanismo y poner en situación y esclarecer toda esta discusión que estamos dando acá. ¿Pero cuál es en concreto la expectativa que tenían con esto? ¿Tirarle de las orejas o expulsarla? No, nosotros poner ante el Senado que la intendenta claro había violado la Constitución. Para nosotros violar la Constitución, que no es un hecho menor. No hay violaciones grandes o chiquitas, porque si no después no sabemos dónde terminamos. Nosotros entendemos, los ediles que firmamos esta denuncia, entendemos que la intendente de Montevideo viola la Constitución. Después será el Senado quien analice las consecuencias de esa violación a la Constitución. Cambiamos de tema, por igual esto seguramente tenga algún otro capítulo. Sí. La contribución inmobiliaria, comenzaron los ajustes, ha habido críticas de parte de la oposición departamental en relación al porcentaje que se ha dado. Es una decisión en realidad que venía del año pasado, pero ahora empezó, digamos, a verse en las facturas. Empezamos con Laza, la vez anterior habíamos empezado con Barrios Bove. ¿Por qué estos aumentos de la contribución y de cuánto entienden que es la magnitud? A ver, yo creo que los aumentos se dan porque el sistema que nosotros teníamos era un sistema más ineficiente. La contribución inmobiliaria se paga por franjas. Para que lo entienda cualquiera, es más o menos como se paga el IRPF, es decir, en función del valor imponible, del valor de tu inmueble, cuánto vas pagando. Lo que sucedía era que teníamos, por ejemplo, 5 franjas y cada franja tiene una alícuota específica de lo que se tributa. Había una franja que era enorme. Tan grande era esa franja que prácticamente, la franja número 4, que casi ningún inmueble llegaba a la franja número 5. Esta franja comprendía inmuebles con un valor de mercado aproximado entre 285 mil dólares y 5 millones y medio. O sea, era enorme, ciertamente. Un apartamento grande y una mansión quedaban más o menos comprendidos. Quedaban comprendidos exactamente lo mismo, obviamente, que si vienes en la misma franja, cuanto más lejos te pases, digamos, de ese tope, más vas a tributar por esa franja. Entonces, eso era una situación que no estaba siendo ineficiente, que era injusta porque se comparaba pagando una misma alícuota propiedades que, como vos bien decías recién, no tenían nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se genera una franja intermedia, se divide la 4, entonces ahora son 6 franjas, y se le aumenta las alícuotas a aquellas propiedades que tienen un valor de mercado superior a 500 mil dólares. Es decir, ahora lo que tuvimos en el 2023 fue una modificación, una incorporación de una franja y modificación de las últimas 2 alícuotas que afectan a el 2,7% de los padrones de Montevideo. Es a una ínfima minoría que este año, en 2023, va a pagar más. Y esto tiene 2 pasos que se discutieron el año pasado en el marco de la modificación presupuestal. En 2023, en relación a la contribución inmobiliaria, existe este aumento para el 2,7% de los padrones, que son los que mayor valor, poder adquisitivo tienen, indudablemente. Y en el 2024 se produce, en aras de concretar la justicia tributaria y una redistribución, una reducción, una disminución de la alícuota del tramo número 1, que es para aquellos padrones aproximadamente que van hasta los 56.500 dólares, que va a bajar. Y eso va a tener un impacto para todos los inmuebles que ronden, que sean hasta 142.000 dólares, que son el 76% de los padrones va a pagar menos a partir del 2024. 76% de los padrones. Si bien, como dice Nicolás, se aprobó el año pasado, se aprobó en la Junta, nadie lo sabía, cuando llegó la factura es cuando la gente se entera. Primero, estoy de acuerdo, es un impuesto progresional, por eso ya desmitificamos aquello de que quien tiene más pague más y quien tiene menos pague menos, porque ya ocurría, la primera alícuota era un 0,25 y la alícuota más alta en el régimen anterior era 1,4, o sea, quien tenía más ya pagaba 5 veces más que quien tenía menos. Después, lo que dice la intendencia, no es verdad, lo que estamos contratando nosotros, yo tengo relevado acá más de 60 casos. Por ejemplo, un apartamento de 18 Chacorembó pagaba antes, el año pasado, 8.812 pesos. Paga ahora 14.259. Un 61%. Un apartamento de 2 dormitorios, un baño, 18 Chacorembó. Un mini mercado, porque también cuando uno habla de contribución inmobiliaria, lo primero que piensa es en viviendas.
pero también están las empresas, los comercios, las unidades productivas. Un mini mercado en la zona de Porcitos pagaba 9.580 pesos, pasa ahora 14.023 pesos. Entonces, ¿cómo pasa eso? Además de los aumentos de mayor valor, pero digo, acá es un mini mercado, una casa. En el caso de la Intendencia había dicho que no iba a haber aumentos mayores al 28,5%. Nosotros tenemos relevados aumentos del 40, del 45, del 50% en la contribución inmobiliaria. Y otro punto no menor, lástima que capaz que no se puede tomar acá la tabla con la cámara, pero la propia información que nos dio la Intendencia, ya empiezan a pagar más, 300 pesos más, uno dirá 300 pesos más, pero cae el argumento que dice la Intendencia, los padrones a partir de 150 mil dólares. Y esta es la tabla, 150 mil dólares, valor de mercado. Esta es la tabla que nos dio la Intendencia para votar. Por eso fue que nosotros nos opusimos. Entonces, este discurso que hace el oficialismo, que trata de decir, bueno, son los más grandes, son los de más arriba, son los que tienen más plata para tratar de calmar las aguas, no es así. Por algo es que la gente se está quejando, por algo es que la gente está preguntando, y vuelvo a decir, no solo son quien tiene más en cuanto a viviendas, que uno podría decir, bueno, está bien, no pasa nada, o no es importante, cuando hay aumentos hasta de 40, 50, 100 mil pesos, porque capaz que alguien tiene un importante patrimonio, pero no tiene liquidez, porque heredó esa casa o por determinadas razones. Pero pensemos en los comercios, pensemos en las empresas, pensemos en establecimientos vinculados al sector turismo que estuvieron muy perjudicados hasta hace muy poquitos y que ahora tienen que pagar 100 mil pesos más por cuota. ¿Cuál es la solución que va a dar la Intendencia Municipal de Montevideo, la Intendencia de Montevideo a estas situaciones? Por eso es lo que estamos recabando todas estas informaciones y que vamos a hacer oportunamente el planteo en la Junta Departamental para que de alguna forma se revea. Esto creo que no fue ni lo que a nosotros nos opusimos y estoy seguro que no fue lo que quisieron votar muchos de los ediles que votaron este aumento. Yo, un par de cositas respecto a esto que estaba diciendo Javier. Para empezar, manejar máximos posibles de aumento en una realidad y en un impuesto que es progresional no tiene ningún sentido, porque depende de cuánto te pases de la última franja lo que vas a pagar. O sea que eso es como decir, no van a haber aumentos de tanto en el IRPF. O sea, ese tope, eso lo dijo la Intendencia. No existe. Pero eso aparte, lo dijo la Intendencia. En los comunicados públicos de la Intendencia. Que nosotros tenemos, eso no en los comunicados que cuando empezamos a hacer esta denuncia, llegaron a todos los periodistas, llegaron en la radio, están a la prensa, está entrecomillado, fue la respuesta de la Intendencia. Lo que pasa es que los directores, otro de los temas de Carolina Cose, no deja hablar a los directores. Bueno. Entonces, salen comunicados de prensa que no dejan decir. Los comunicados entrecomillados de la Intendencia dice no habrán aumentos mayores a un 28,5%. Te traigo toda la información. Los periodistas lo pueden buscar de las gacetillas que le han llegado a la Intendencia. Bien. Si me dejas ahora, lo que planteo es lo siguiente. Más allá, no sé por qué tiene tantos casos el edil Barrios Bove, no sé si los va a trasladar a la Intendencia o si en realidad solamente se está dedicando a usarlos políticamente. Yo averigüé y en el servicio de ingresos inmobiliarios no han habido más que una decena de consultas vinculadas a la contribución. Han sido consultas, pregunté si efectivamente había un gran malestar respecto de los contribuyentes a la hora de reclamar y me dijeron que no, que incluso algunas consultas, si se llega a detectar que ha habido algún error, se constituyen en reclamos y no se había constituido hasta el momento ningún reclamo concreto, solamente algunos vinculados a empresas que todavía no pudieron acreditar la titularidad de esos padrones, ¿no? Pero no está pasando esto. ¿El error sería en la forma en que se calcula o el error sería, por ejemplo, si aparecen porcentajes por encima de estos valores que... El error podría llegar a estar en algo que esté mal cobrado, pero en realidad lo que se despeja es la consulta. Es decir, se le explica al contribuyente, sucedió esto, esto, esto y esto, se le muestra en función del valor imponible de su bien en qué franja cae y cómo se compuso esa diferencia. Se está comparando, como se hizo recién, precios 2022 con precios 2023, que también uno tiene que entender que hay que ajustarlos, ¿no? No se pueden comparar pesos corrientes de esa misma manera, porque en definitiva también está el impacto de la inflación que va más allá de este aumento concreto para aquellos padrones, insisto, que
que tienen un valor superior al $500,000. O sea, no estamos frente a esta situación. Yo creo que hay. ¿Ustedes no constataron que haya casos? Yo te muestro acá la tabla para que tengas. No están. 150. Esto es especulativo, Javier. No es especulativo. Es especulativo. Y si no, yo te pregunto, Javier, si tú tenés toda esta información, ¿te garantizaste que hicieran las denuncias correspondientes en la intendencia? Sí. ¿O solamente estás acopiando en tu despacho denuncias de vecinos? ¿Me dejás que te conteste? ¿Sí? Sí, las han hecho. Isabel, lo que le contestan, vaya y mire la tabla o es una responsabilidad de catastro. Y en el 90% el aumento de catastro es constante, es el 8,29 que fue la inflación. Si tú me decís que la inflación en este país fue de un 60%, entiendo que la diferencia fue la inflación, como lo que querés acabar de decir. La inflación no fue. La diferencia, pero, la inflación fue a la hora de comparar. Explícame en esta tabla que tú la tenés, ¿por qué en el valor de 150.000 te dice que en el 2022 pagaba 14.221 y en 2023 14.523? En 250.000 pagaba 30.691 y en el 23 31.196. ¿Eso es mayor a 500.000? Yo lo que te estoy preguntando es. Estoy preguntando, ¿eso es mayor a 500.000? Esta tabla, tú sabes que la tenías. Pero la teníamos todos, por eso me llama la atención. Yo voté en contra. Tú sabes que votaste en contra. Vas a estar a favor de una medida que toque a los más ricos de Montevideo. 150 mil dólares. Yo te escuché defender propiedades de 2 millones de dólares. Y lo estamos planteando como que es una situación de defender a la grande mayoría cuando están defendiendo una minoría. A los ricos están defendiendo. ¿Dice acá 150 mil dólares o no dice 150 mil dólares? $300. Esta tabla que está compartiendo Javier la teníamos todo. Forma parte de la presentación. ¿Pero es verdad o no es verdad? Que nos hicieron. ¿Es verdad o no es verdad? Pero tengo que analizar porque ni siquiera la verdad que no lo tengo acá. Entonces quiero saber si eso, porque no recuerdo de memoria, así como si yo te traigo una planilla, si ahí estamos comparando cosas comparables. Es la tabla que hizo la intendencia. Es la tabla que hizo la intendencia con los precios iguales para toda la franja. Y eso es lo alarmante. Entonces, te pregunto, de esos $300 que tú te estás agarrando ahora, ¿es lo alarmante? ¿No tiene nada que ver con lo que estabas denunciando? Tú me estás diciendo, primero, por un lado, que no iban a haber aumentos, que la primera, la segunda, la tercera y cuarta franja no iban a tener aumentos. Eso es lo que tú dijiste recién acá. Bueno, yo te estoy diciendo que la segunda franja, a partir de la segunda franja ya están teniendo aumento. ¿$300 o no $300? Tú decís que no. Y ahora ¿Chequeaste que sobre ese bien se haya hecho alguna compraventa en el último periodo? Sí, chequeé. Y que no tiene modificación. Y no tiene modificación del valor imponible. Lo chequeé. Hago bien los deberes. Sabés que soy un legislador serio y hago bien los deberes. No, pero me parece que esto para compartirlo, más allá no te lo tomes. Tenés la documentación oficial de la intendencia que te está diciendo lo que tú. Tira por tierra lo que tú decías, que no iban a tener los de la segunda franja ningún aumento, y aunque sea $300 tienen de aumento. Para nada. Yo lo que quería decir, que eso sí puede llegar, porque me parece que tiene que ver con esta cuestión de lo conceptual, es hay un gran parte de la ineficiencia de la contribución inmobiliaria, que no es un problema de la de Montevideo, sino de todas, es que hay una distancia muy importante entre el valor de catastro y el valor de mercado del inmueble. Eso tiene que ver con las actualizaciones que hace Catastro, que es nacional, digamos, que no depende del gobierno departamental. Y por eso fue que a la hora de repensar este rediseño, se hizo una consultoría que terminó determinando que aproximadamente el valor de Catastro es en promedio, y esto es en promedio, no necesariamente quiere decir que sea tan lineal, un tercio del valor de mercado. Es decir, para Catastro hay una vivienda que tiene unos 165.000, un valor de $165,000, y en el mercado esa vivienda tiene un valor de $500,000. Esto para empezar. Ante esta situación sucede eso. Entonces se toma estos valores de catastro. ¿Qué pasa? Desde 2022 están obligados que ante cualquier compra-venta tiene que hacerse un reaforo. Lo que puede suceder es que casos muy puntuales, estamos hablando de en el departamento de Montevideo en el año 2022 se hicieron 11.000 reaforos, porque por esta situación, ¿no? Se dan compraventas y que se tiene que presentar eso. Que eso se ajusta al aforo y eso puede llegar a modificar el lugar en el que cae. Pero hasta ahora, insisto, fueron 11.000 reaforos y consultas y denuncias concretas me dijeron que se hicieron una decena de consultas que ninguna devino en reclamo. Por eso me parece que yo me quiero agarrar de esos datos concretos que son los que me está planteando la Intendencia de Montevideo. Todo este escándalo
no lo estoy viendo en términos de los trámites concretos que se están realizando. Por eso me parece que hay que calmar las aguas, porque no existe tal reclamo. La semana pasada hubo una movilización en Carrasco. A mí me parece perfecto que los vecinos se movilicen. Es razonable que además lo hagan en un lugar en donde concentran las propiedades con mayor valor. Puede pasar que alguien haya heredado una propiedad y que no tenga la liquidez suficiente. Ahora, lo que tiene esa persona, más allá de la liquidez que tenga en el banco, tiene un patrimonio infinitamente superior al que tiene cualquier vecino o vecina. ¿Tú tenés claro por qué se movilizaron en Carrasco los vecinos? ¿Cómo, perdón? ¿Tú tenés claro por qué se movilizaron en Carrasco los vecinos? Se movilizaron, entre otras cosas, a mí me llegaron los mensajes que estaban mandando desde el Partido Nacional, también fogoneados políticamente, para que se pudieran movilizar en contra de los aumentos a la contribución inmobiliaria. Sí, tuvieron aumentos de 30 y 40% en su contribución inmobiliaria y reclaman, no el aumento en sí, que ya de acuerdo a lo que ellos decían era superior a lo que se había comprometido la intendencia que iba a aumentar, sino porque en la zona donde aumentaron estos valores no tienen saneamiento, se les cobra un adicional por pluviales y no existen las bocas de tormenta, se inunda, tienen que pagar los pozos negros para que saquen todas las materias de las casas, y, bueno, en fin. Y también hay un tema con las iluminaciones y el uso de las plazas públicas que se están rematando para construir edificios. El reclamo, de acuerdo tengo entendido, elevaron una carta el pasado 15 de marzo a los ediles y a la alcaldesa que, bueno, de esa localidad. A los ediles del Partido Nacional, ¿será? Dice señores ediles la carta. No, yo soy el presidente de la Junta Departamental y no he visto nada. Así que me parece que es una movida que es estrictamente partidaria. Bueno, no sé. Lamentablemente. ¿Es correcto que no tengan saneamiento? ¿Cuál es la contraprestación que reciben en relación a un aumento de 30 y 40% que están pagando ahora? A ver, mira. Hace 4 años que están negociando tener saneamiento y no lo tienen. Sí, a ver, la situación en Montevideo. Montevideo es el departamento que tiene más saneamiento del país, tenemos números muy buenos en relación a la región. Hay un montón de situaciones que nosotros las estuvimos discutiendo, incluso en este mismo programa me tocó participar, si no me equivoco fue con el edil Seijas, para discutir sobre obras y sobre el préstamo BID. A mí me parece que se está aprovechando esta situación para plantear un montón de reclamos que tienen mucho sentido y que, más allá de todo, yo creo que hay muchos vecinos bien intencionados y que tienen total derecho a reclamarse. También estamos hablando de que si tienen aumentos de esa magnitud es porque tienen viviendas realmente muy cuantiosas. Uh-huh. No se los puede tomar, a mi juicio, obviamente son vecinos de Montevideo, pero no se puede quedar la audiencia con la sensación de que estamos hablando de gente que no tiene para comer. Me parece lo primero... No tienen para comer, pero no merecen tener saneamiento porque vivían en una zona cara. Merecen tenerlo como merecen tenerlo. Porque hace 4 años que lo negocio con la intendencia y no lo tienen. Todos los departamentos. Lo que yo te digo es, acá hay una lógica que también atenta contra la solidaridad de los sistemas, ¿no? Esto de decir, yo pago todo esto y no tengo servicios acorde. Imagínate que Montevideo reclamara, por poner un ejemplo, la recaudación del IVA. El 80% de lo recaudado por DGI se origina en Montevideo. Imagínate que con esta misma racionalidad nosotros como departamento dijéramos queremos que el 80% venga. ¿Pero todo te parece a acorde no tener saneamiento? Esos pagan, no existen las bocas de tormenta. No tienen, pagan la iluminación pública entre los vecinos. Estamos hablando de algo elemental, saneamiento. No lo tienen. Es correcto. Es elemental y tratamos de que más y más los pudieran tener a través de préstamos concretos. Pero no, hay no una planificación. Es obvio que hoy, si te parás desde la perspectiva de cualquier vecino, vas a encontrar a lo largo de todo el país personas que lamentablemente no acceden al saneamiento. Obviamente, los recursos hay que planificarlos y hay un plan para poder terminar de sanear Montevideo, pero que no es para pasado mañana. Nosotros durante todo el año pasado discutimos, porque en realidad las metas estaban orientadas al 30 o al 50, es decir, ninguna son para allá, y si yo quiero que tengan saneamiento, obvio, quiero que tengan todos los servicios, todos los vecinos de Montevideo. Los recursos son los que tenemos. Eso es un problema que nos desafía también en nuestra creatividad a la hora de decir cómo los orientamos y hacia dónde van los recursos. Claro. Hay zonas que están en una situación bastante más desventajosa que los vecinos y las vecinas de Carrasco. Claro, pero lo que me interesaba era sacar el titular de los vecinos aumentan, los vecinos reclaman porque aumentaron en la contribución un 30 o 40%. No reclaman por eso, reclaman porque hace más de 4 años están luchando para tener saneamiento y bocas de tormenta para todas las veces que llueve y se inunda todo y no hay avances en ese sentido. Además, suben el doble la contribución inmobiliaria. No es solo el titular.
hablar de la contribución inmobiliaria. Pero fue a punto de partida de eso. Si me permitís, porque además sube el doble la contribución inmobiliaria y además sube el triple el adicional de ese drenaje fluvial. Es un pago adicional a la contribución. Es un pago adicional. Y además esos vecinos le han ofrecido a esta administración financiar el saneamiento. Y por un tema ideológico, esta administración ha dicho que no. Esta administración ha dicho que no sistemáticamente. Entonces, pero además yo no quiero caer en lo que trata de hacer Nicolás, de decir esto es un grupito y es el grupito de que tiene más poder adquisitivo. Yo te puse dos ejemplos que no son, y tengo más, que no son de Carrasco. Los ricos de Carrasco. Son 18 y Tacuarembó. ¿Y sabés lo que pasa cuando la gente llega a la intendencia? Que nos habrá pasado a más de uno cuando inicie un trámite, que duerme el sueño del olvido. Cuando la gente le dicen, comunicate por la web, hace un mail y le dice, fíjese en la tabla y calcúlele usted. O si no, la otra respuesta es, como me la dijo recién Nicolás, la respuesta de recursos ingresos territoriales es, fíjese si no le aumentó el monto imponible. A ver, si hay este problema, pone dos funcionarios, dice, mire, lo vamos a atender, vengan acá, sáquense las dudas. Y lo que estamos haciendo nosotros, que no es un tema político, sino simplemente es un tema de colaborar con el vecino, con el contribuyente que tiene una duda, la misma este ejercicio que estamos haciendo desde mi despacho, lo podría hacer la Intendencia Municipal. ¿Y cuántos casos tiene su despacho? Ahora, hasta el momento, hasta el día de ayer, tengo más de 70. Más de 70 de todo Montevideo. Cada vez que llegamos al despacho hay 20, 30, 40 casos más. Porque no toda la gente sabe que los estamos recolectando. Hay mucha gente que sí y hay mucha gente que no. ¿Cuándo vamos a hacer el planteo que estaba apresurado? Cuando sea el momento correcto, cuando tengamos toda la información y cuando podamos hacer, demostrarle a la Intendencia, concretamente como lo estamos haciendo y como tenemos ya casi todas las pruebas, de que esto ha sido un aumento al barrer y no solo para los padrones más altos. ¿Pero cuándo sería el momento correcto? ¿Cuándo presentarían la...? Y en estos días lo vamos a estar haciendo porque tampoco queremos que venza la primera cuota. Nosotros no le estamos diciendo a nadie que no pague, le estamos diciendo que tiene que pagar, porque es un impuesto que corresponde pagar. Pero los montos que estamos viendo son así. Y lo que decía en cuanto a... Son 70 casos que recibieron gente que se presentó y ustedes están analizando, no lo han chequeado todavía. Sí, ya los 70 casos que tenemos chequeados. Hay por lo menos 20 para procesar y todos los días que caen más. Y en algunos casos, es verdad, de estos 70, uno, dos, ha sido porque una persona hizo una obra y amplió su casa y, por ejemplo, hizo un dormitorio más, hizo un baño más, está perfecto que tiene que pagar más. Pero es un caso en 90. La mayoría son que ese número que dijo la Intendencia a través de Fuentes, del amigo Fuentes, es lo que se ha pasado. Y en el caso de drenaje pluvial, 60, 48, 93%, 67%, 51%, 70%, 75%. Y muchos casos esa gente no tiene. Y no lo tiene en Carrasco y no lo tienen en barrios de la periferia. Le quería preguntar a Laza una última. Dale. ¿Se están vendiendo plazas para hacer edificios? Porque eso fue dicho al pasar ahora en Carrasco. ¿Están vendiendo plazas para hacer edificios en Carrasco? Yo la verdad es que lo escuché en el marco de ese intercambio. Eso, creo que me queda la duda y convocar... es importante. Yo creo que eso, a ver, se pueden abrir un montón de debates, no manejo esa información, entonces a mí no me gusta hablar de lo que no sé, quiero dejarlo meridianamente claro. No estoy al tanto de que se estén vendiendo plazas para construir edificios. Me parece importante, sí, tener en cuenta una cosa respecto de los casos. Primero, que esto se le dé un curso, porque hay situaciones que claramente no están. Si la Intendencia llegara a verificar que hay algún problema de cálculo, eso se soluciona rápidamente, como le va a pasar en cualquier organismo del Estado. Si se constata que hay un error, se subsana. Nadie se va a quedar sin dinero que no le por un error de una administración. Lo que sí me parece que es importante decir es que hasta ahora eso no ha sucedido. Hasta ahora no hay ninguna situación presentada que obedezca a un error de cálculo o algo fuera de lo previsto. Y que incluso se están analizando medidas que tienen que ver con atender, porque hoy en el arranque Javier planteaba que a la hora de analizar esta situación hay viviendas y después hay empresas. Bueno, hay algún sector, concretamente el sector hotelero, que estuvo pidiendo, que hizo algunas propuestas de diferir el pago del aumento y que está en análisis de la Intendencia.
Sabemos que la Intendencia ha tenido, durante la pandemia y en los meses posteriores de recuperación económica, ha tomado muchas medidas tendientes a atender a este sector, a respetar los tiempos de recuperación y a cuidarlo y a abrigarlo. Así que en los próximos meses seguramente se tenga información al respecto, tratando de incorporar estas cuestiones a la hora de hacer más justos los tributos. Nicolás Laza, Javier Barrios Boves, muchísimas gracias por estos minutos. Valoramos mucho que hayan compartido esta mesa. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9:09.